Buenas tardes a todos. En unos minutos iniciaremos con la actividad. Agradecemos, por favor, todos tener apagado su micrófono.
Muy buenas tardes a todos. Reciban un cordial saludo del Centro Universitario del Departamento de Estudios de Posgrado. Les agradecemos nuevamente el participar con nosotros en este tipo de actividades que realmente ha sido de mucha fortaleza para muchos de nuestros profesionales. Antes de iniciar, por favor, agradecería que apaguen sus micrófonos para mantener únicamente el audio de nuestro expositor. Agradecemos la participación del maestro Carlos Augusto Vargas Gálvez, director del Centro Universitario de Zacapa, que tiene unas palabras para ustedes. Buenas tardes a todos. Primero, pues, siempre darle gracias a Dios por un nuevo día más de vida y a la vez muy contentos de poder continuar como Centro Universitario de Zacapa con esta serie de webinars, de conferencias o de diálogos también que de alguna manera podemos tener con toda la población zacapaneca. En esta tarde, pues, nos sentimos muy contentos también de contar con la presencia del ingeniero Ronald Lima, un ingeniero con mucha experiencia en los temas directamente de cuestiones orgánicas en todos los sentidos, en insecticidas orgánicos, en también fertilizantes orgánicos y en este caso también para recuperar los suelos contaminados. El ingeniero Ronald, pues, tiene mucha experiencia a nivel de México, también parte de Latinoamérica, y en esta oportunidad, pues, es también investigador del Centro Universitario de Zacapa y nos sentimos muy contentos de tenerlo. Así que aprovechemos al máximo, preguntémosle todo lo que necesitemos y también recordarle siempre que debemos de cuidarnos, va a mantener todas las lo necesario para seguir luchando con esta pandemia. Así que desearles que aprovechemos al máximo y que Dios los bendiga. Muchas gracias, maestro Carlos Vargas. Agradecemos entonces la participación del ingeniero Ronald Lin. Gracias. Muchas gracias. Primero que nada, pues también darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder transmitir un poco de lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de tantos años, ¿verdad? Y que ahora, pues, este conocimiento, pues, también sea puesto a disposición del Centro Universitario de Zacapa, específicamente el Instituto de Investigaciones, ¿verdad? Entonces, vamos a dar inicio, ¿verdad?, a la plática. Como ustedes saben, ¿verdad?, el programa se llama el programa es el programa de recuperación de suelos contaminados con fitopatógenos utilizando microorganismos benéficos. Entonces, primero que nada, pues quiero especificar un poco, ¿verdad?, de información agrícola. Ahí están también mis datos de contacto para que por cualquier duda que no se pueda responder en este momento, pues, pues pueda acceder a contactarme por alguno de estos medios y poder, poder resolver las dudas, ¿verdad? Los objetivos en el Departamento de Investigación, uno de ellos es la innovación, ¿verdad? Entonces, la innovación se refiere a todas aquellas cosas que nosotros vamos a investigar con el fin de crear nuevos conocimientos, nuevas alternativas, nuevas soluciones a la problemática que pueda haber actualmente, ¿verdad? Y también la validación. La validación significa que si otras alternativas fueron evaluadas en otras condiciones, en otros lugares, entonces vamos a traer esa investigación para acá y la vamos a, como dice la palabra, ¿verdad?, a validar, a ver si aquí también nos funciona o qué cambios debemos hacer para que eso funcione. Entonces, eso es, en base a eso, es que estamos el día de hoy presentando este tema. ¿Por qué? Porque conocemos los suelos de aquí de la región, sabemos que han tenido un uso intensivo y sabemos que también estamos en el momento adecuado de empezar a darle un cambio a la agricultura, ¿verdad?, para que estos suelos puedan tener un respiro y poder darnos muchos más alimentos en el futuro, ¿verdad? Entonces, son cuestiones que tenemos que empezar a hacer desde ya y, pues, para eso es el objetivo de esta plática, ¿verdad? Pues dar a conocer qué se ha hecho en otros lugares, qué se está haciendo aquí también,
para ver de qué manera podemos también empezar a validar esa tecnología y empezar a aplicarla en nuestros campos. Para empezar, y para que no tengamos dudas, vamos a empezar también explicando unos conceptos básicos. Porque sí, sabemos que pues, este curso es para cualquier nivel académico, ¿verdad? Sabemos que hay algunas personas que del nivel medio, de diversificado, que también están escuchando esta plática, y pues por eso vamos a aplicar algunos conceptos básicos para que después pues van a haber la menor cantidad de dudas posibles. Hablando de microorganismos, pues ahí se lee, ¿verdad? Son seres vivos de tamaño diminuto que solo pueden observarse a través del microscopio, ¿verdad? Por ejemplo, hongos, bacterias, nematodos, protozoos, algas, etcétera, virus. Fitopatógenos son microorganismos que generan enfermedades en las plantas, ¿verdad? El suelo es la capa superficial de la corteza terrestre en donde viven numerosos organismos y crece la vegetación. Metabolitos secundarios, ese es un tema que vamos a estar hablando más adelante cuando veamos los mecanismos de acción de los microorganismos benéficos. Los metabolitos secundarios son compuestos sintetizados por los seres vivos que cumplen funciones no esenciales en ellos. Por ejemplo, en las plantas, un metabolito primario, o sea, un metabolito que es una función esencial en las plantas, es la fotosíntesis. Pero un metabolito secundario sería la producción de sustancias aromáticas, ¿verdad? Ese sería un metabolito secundario. No es un compuesto que cumple una función esencial, tanto como la fotosíntesis, pero sí cumple una función dentro de la planta y por eso se llama metabolito secundario, ¿verdad? Las unidades formadoras de colonias, UFC, es una unidad de medida de los microorganismos en una muestra, líquida o sólida. Entonces, ¿cómo vamos a medir la cantidad de, o la concentración de microorganismos en una unidad con unidades formadoras de colonias, ¿verdad? Entonces, yo creo que ya con esos conceptos podemos dar, podemos continuar con la plática, ¿verdad? Quisiera, siempre que hago, una presentación, siempre hago estas preguntas. ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente cuando escuchamos las siguientes palabras? Y entonces quiero que ustedes, si tienen dónde apuntar, apunten. ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente cuando escuchan la palabra virus? Apúntenlo por ahí o ténganlo en la mente. ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente cuando escuchamos la palabra bacteria? También, pues, lo apuntamos o lo tenemos en mente. Cuando escuchamos hablar de hongos, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Nematos, insectos y ácaros, ¿verdad? Entonces, no sé qué tuvieron ustedes en mente, no tenemos ahorita habilitados los micrófonos, pero igual generalmente las respuestas son las mismas, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de virus, aquí tengo un ejemplo, ¿verdad? El virus de la poliedrosis nuclear es un microorganismo benéfico que sirve para el control de larvas de lepidópteros, específicamente Spotter exigua, ¿no? Aparece en esta imagen. ¿Qué quiere decir? Que los virus ahorita pues están muy de moda, ¿verdad? Y generalmente la de oír la palabra virus nos da temor, nos da miedo y siempre estamos ahora pues cuidando las medidas, ¿verdad? Sin embargo, también hay virus que son benéficos y que los podemos usar para nuestro beneficio, ¿verdad? Bacterias. Yo creo que las personas generalmente, cuando escuchan la palabra bacteria, pensamos inicialmente en contaminación, ¿verdad? Pensamos en suciedad, pensamos en enfermedad, ¿verdad? Enfermedades incluso letales, Helicobacter, podemos pensar en ese tipo de bacterias, ¿verdad? Escherichia coli, pero no pensamos, por ejemplo, en Bacillus subtilis,
que sirve para el control de enfermedades en las raíces o también en el follaje. No pensamos en Bacillus thuringiensis, que también son bacterias benéficas que nos ayudan para el control de larvas también. Cuando hablamos de hongos, también generamos, a veces, podemos haber pensado en enfermedades, en cuestiones cutáneas, ¿verdad? Y problemas de enfermedades, pero generalmente no pensamos en los hongos. Por ejemplo, aquí tenemos tres ejemplos, ¿verdad? El cuerno hanseatum, que nos ayuda a controlar enfermedades de las raíces de las plantas, descomponer materia orgánica. También tenemos otro hongo que es entomopatógeno, o sea, causa enfermedades a larvas, a insectos en este caso, ¿verdad? Podemos ver que es un microorganismo benéfico. Y de último tenemos unos champiñones, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de hongos, generalmente pensamos en enfermedades y no pensamos en los microorganismos, o en este caso, hongos que puedan ser usados para nuestro beneficio. Y en este caso, incluso la alimentación, ¿verdad? Esos son los ejemplos. En los nematodos, pensamos siempre, posiblemente, al hablar de nematodos, los que trabajamos en la agricultura, pensamos en raíces con nódulos, ¿verdad? Causados por meloidogine, un nemato fitopatógeno. En este caso estamos presentando aquí un nemato que se llama Sternenema feltiae, que sirve para el control de larvas de la gallina ciega, ¿verdad? Filófago. Ese se controla por medio de nematodos benéficos, pero creo que nadie pensó en nematodos benéficos al hablar de nematodos. Y al hablar de insectos, muchas veces vamos a pensar en moscas, zancudos, cucarachas, en plagas, ¿verdad? Gusanos, pero difícilmente alguien pensó en insectos. Al hablar de insectos, pensó en las abejas, en la miel que nos producen, en el polen, en la polinización, ¿verdad? De hecho, el día de ayer celebrábamos el Día Mundial de las Abejas. Entonces, no sé quiénes de ustedes tal vez me comparten que pudieron haber pensado en las abejas a la hora de pensar en insectos. Generalmente le vemos el lado negativo, ¿verdad? Al hablar de ácaros, también pensamos en el ácaro del polvo, que puede ser dañino para las personas, también para las mascotas, ¿verdad? Pero sin embargo, también hay ácaros, como ese Phytoseolus persimilis, que sirve para el control de ácaros, de araña roja en este caso, ¿verdad? Que son plagas. Entonces, en conclusión, de todo el listado anterior que mostré y que posiblemente el primer pensamiento que pudimos haber tenido al ver la palabra virus, hongos, bacterias, fue algo negativo, tenemos que empezar a cambiar nuestra forma de pensar y abrirnos a las posibilidades de que también hay microorganismos, organismos también como en este caso los insectos y los ácaros, que también podemos usarlos para nuestro beneficio, ¿verdad? Para restablecer el equilibrio. Entonces, la reflexión inicial es que en la naturaleza existe diversidad de organismos, los cuales cumplen funciones específicas. Nuestro deber debe ser mantener ese equilibrio o restablecerlo cuando sea roto, ¿verdad? Entonces, muchas veces la primera herramienta que utilizamos para tratar de mantener el equilibrio son técnicas que más siguen alterando el equilibrio, ¿verdad? Entonces, tenemos que tratar de buscar las alternativas que nos ayuden a restablecerlo, ¿verdad? Entonces, el tema es de recuperación de suelo, dice, ¿verdad? Entonces, recuperación de las propiedades que se han perdido. Las propiedades del suelo, podemos hablar de las propiedades físico, químicas y microbiológicas. Y estas tres son susceptibles a perderse. La que más conocemos es la pérdida de física, ¿verdad? Que es la erosión, que es cuando las partículas del suelo, ya sea por una corriente de agua, por una corriente de aire o por alguna herramienta de labranza, es movida de su lugar actual hacia otro lugar. Esa es la erosión física, ¿verdad? Podemos hablar también de erosión química, ¿verdad? Eso es como cuando tenemos una extracción de nutrientes, debido a que tenemos poca rotación de cultivos, tenemos un monocultivo y no tenemos un buen plan de nutrición,
y entonces estamos extrayendo los elementos químicos que nuestros cultivos necesitan y entonces ahí se puede decir que tenemos una erosión química. Y la microbiológica es cuando debido a nuestras acciones en agricultura, aplicaciones de fertilizantes y también para poder restablecer como hablábamos, tratar de establecer el equilibrio, aplicamos fungicidas, insecticidas al suelo y lo que hacemos es alterarlo más, y entonces empiezan a proliferar los problemas de enfermedades en las raíces. Entonces, ahí podemos hablar de una pérdida de las propiedades microbiológicas, ¿verdad? Entonces, entonces lo que queremos hacer con este curso, ¿verdad? Yo creo que este va a ser el inicio y vamos a tener que ampliarlo con otras fases más adelante, ¿verdad? Y ojalá podamos en algún momento llegarlo a la práctica, poder restablecer y, como dice el tema, desarrollar un programa para la recuperación de suelos en nuestra región. Y cada quien pues lo pueda hacer en sus áreas de trabajo, ¿verdad? Entonces, en este momento voy a cambiar aquí la configuración para mostrarles un video. Este video realmente es muy ilustrativo, me va a ayudar mucho para poder comprender bien el tema y espero que lo disfruten. Las plantas sanas necesitan un suelo saludable para poder crecer. Para poder absorber exactamente lo que necesitan las plantas, el suelo tiene que tener los minerales y la vida necesaria. Una investigación científica demuestra que por el uso masivo de abono sintético con sal, el suelo no tiene más la biología necesaria para un crecimiento sano de las plantas. Se usa abono sintético desde un periodo en el que no había conocimiento del efecto a largo plazo. Para los agricultores, este abono era una maravilla. Las cosechas se duplicaban y los agricultores podían producir alimentos para una población creciente. Pero ahora, después de años de uso de abono sintético, se descubren las consecuencias en el suelo. Cada vez hay menos minerales nutrientes en el suelo. De esta manera las plantas se debilitan y se ponen enfermas más rápidamente. No están más protegidas, sino que se vuelven más vulnerables a ataques de bacterias y hongos. El uso de abono sintético provoca también que el agricultor tenga que labrar su tierra cada vez más profundo, porque la tierra se compacta más rápidamente. Esto es costoso para el agricultor y desastroso para el suelo. Hay métodos mucho mejores. Por lo general no se sabe que las raíces de las plantas se desarrollan mejor en una zona radicular antigua. Aquí se ve el método de arar volteando el suelo 25 centímetros. De esta manera a la planta le cuesta mucho más esfuerzo para llegar a los miles de mini túneles hechos por otras plantas con sus raíces. Muchas veces ni tan siquiera las raíces atraviesan la durísima suela del labor por labrar la tierra con maquinaria pesada. El método de cultivo superficial nos da una solución posible. Con este método de poca profundidad, las raíces pueden aprovechar más rápidamente los túneles de las plantas anteriores. Las raíces solo tienen que esforzarse cuando llegan al final de los túneles.
Entonces, se puede enraizar más profundo año tras año. De esta manera, hay más disponibilidad de humedad y suelo para crecer. El control de plagas con tratamientos químicos no es mucho más que tratar y ocultar los síntomas de la enfermedad. Las plantas sanas tienen la capacidad de mantener las enfermedades a raya. Como reacción a los efectos negativos del uso de abonos sintéticos, se usan productos de control de plagas para salvar la cosecha. Nuestra conclusión es que las plantas que solo reciben abono sintético siempre se ponen enfermas. El abono sintético es la causa directa del uso de la mayoría de productos plaguicidas. Para solucionar el problema mundial de exceso de abono sintético, hay que romper el círculo vicioso. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo podemos mejorar el suelo? La respuesta es sorprendentemente simple, pero necesita una breve explicación. Como todos los organismos en la Tierra, la planta no funciona de forma individual. La salud y el crecimiento dependen de la cooperación con bacterias y hongos especiales. Plantas, hongos y bacterias forman un sistema maravilloso basado en un sistema que es una especie de trueque. ¿Cómo funciona esto? Los hongos y las bacterias suministran nutrientes del suelo difíciles de extraer y las plantas suministran a cambio azúcares en forma de glucosa. Para explicar este sistema, vamos a explicar las bacterias y los hongos de forma separada. Las plantas tienen un problema. Las raíces finas de la planta tienen una capacidad de absorción limitada. Ocupan solo entre 4 y 7% del volumen del suelo y de media tienen el mismo grosor que un pelo. Su vida es bastante corta, solo unas 3 semanas, por lo cual las plantas dependen de ayuda desde el exterior. Con sus raíces de absorción, las plantas buscan la cooperación explicada anteriormente. Si no lo consigue, se mueren. Si lo consiguen, es el inicio de una bonita relación. Desde ahora, se puede realizar una simbiosis. Para las plantas, los minerales son difíciles de extraer del suelo, pero las rizobacterias son muy buenas en esto. Sobre todo en la liberación de fosfato, que es muy importante para la planta. Estas bacterias ejecutan muchas funciones importantes, de las cuales una es muy especial. Las rizobacterias forman alrededor de las raíces un sistema defensivo natural. Los atacantes externos de la planta se mantienen fuera simplemente por su presencia física. En consecuencia, las bacterias patógenas ya no pueden entrar. Las rizobacterias están interesadas porque la planta las alimenta con nutrientes. Pero las bacterias necesitan ayuda también, no son viajeras. Las colonias de bacterias no pueden ir y venir entre los minerales y las raíces. La mayoría de los minerales que están en la tierra están fuera del alcance de las raíces y por lo tanto también de las rizobacterias, ya que solo se pueden establecer cerca de las raíces. Ya hemos demostrado antes que el espacio de absorción es pequeño. Los hongos micorríficos pueden aumentar drásticamente esta capacidad de absorción. Suena como un desarrollo moderno, pero no lo es. Es más, los hongos han existido siempre, pero por la modernización se han perdido de vista y están presentes de forma esporádica por el uso prolongado de abonos. Los hongos micorríficos siempre han vivido en simbiosis con las raíces de las plantas. Este tipo de hongo forma un nexo vivo dentro de la raíz y lo transforma en un sistema de absorción y transporte. Estos hongos son esenciales para un crecimiento sano de la planta. Las micorrizas en la raíz son tan normales como los gránulos de clorofila en la hoja. Por esto no puede haber discusión posible. Como hemos dicho antes, el grosor de las raíces de absorción es de 0,2 milímetros. Por ello, solo pueden crecer en los macroporos como se puede apreciar aquí. Ahora con el zoom vamos a ver qué pasa cuando una planta obtiene ayuda de un hongo micorrífico. Los hilos de los hongos son bastante más delgados que los de la mayoría de las bacterias. Tienen un grosor de solo 3 micrón. Con estos hilos pueden crecer dentro los microporos, que es donde está almacenada la mayor parte de nutrientes y agua.
Sin esta ayuda las plantas no alcanzarían nunca estos espacios. No son las raíces, sino que son los hilos de los hongos los responsables de la absorción de nutrientes y agua. A través de estos hilos largos y finos, que asumen la totalidad de la absorción de minerales de las raíces, se puede llegar a distancias más lejanas. Los minerales que se encuentran más lejanos y los minerales que están bloqueados en la tierra se absorben más fácilmente. Los hilos largos, o hifas, llegan fácilmente un kilómetro en una cucharita de tierra. La capacidad de absorción con micorrizas es de media 7 veces superior. Por ello se puede cultivar con menos humedad y las malas hierbas aparecen difícilmente por la competencia por el espacio. La recompensa para el hongo es la glucosa y para la planta es un alcance más largo. Por este intercambio único y constante entre planta, bacterias y hongos, hay una simbiosis fabulosa. El agua, los minerales y la glucosa sirven como medio de pago. Para una colaboración entre suelo y raíces es absolutamente imprescindible una biología saludable. Un suelo saludable contiene tejido orgánico que se obtiene de hojas, raíces y animales muertos. Estos materiales orgánicos se descomponen en la naturaleza por la microbiología del suelo hasta convertirse en humus. De esta manera se conservan nutrientes para el suelo y la tierra retiene mucho CO2. Por el uso durante años de abono sintético, el humus ha desaparecido de las tierras agrícolas. El humus es comparable a la bacteria de la tierra, almacena la energía que necesitan los microorganismos del suelo para hacer su trabajo. Sin humus, va a ser difícil de obtener una recuperación natural del suelo. Durante mucho tiempo se ha pensado que el abono sintético estimulaba la microbiología del suelo porque crecen más bacterias. Pero por el nitrógeno, justamente, están obligados a consumir más materia orgánica que después entra en la atmósfera como CO2. La simbiosis entre planta, hongo y bacterias no es solo una colaboración bonita, es pura necesidad. Sin estos transformadores de material orgánico, nos estaríamos ahogando en materia orgánica. Si volvemos a la pregunta de antes, ¿cómo podemos mejorar el suelo? La respuesta tiene que ser, las plantas mejoran ellas mismas el suelo. Es decir, en la simbiosis entre planta, bacterias y... Sí. Con esto las plantas son realmente las únicas mejoradoras del suelo. Aquí se observa claramente la diferencia entre un sistema de absorción sin y con hongos micorríficos. A la izquierda la planta es totalmente dependiente de la acidez del suelo y el aporte adicional de minerales. A la derecha las raíces mismas pueden organizar la acidez y la absorción a través de los hongos micorríficos. Esto resulta en una absorción más saludable que se desarrolla perfectamente con los nutrientes orgánicos. Con este sistema natural obtenemos de nuevo un suelo saludable, del cual plantas sanas pueden dar de nuevo frutas y hortalizas saludables. La emisión de CO2 y los valores nutritivos de nuestros alimentos dependen directamente de cómo tratamos nuestros suelos. Muy bien, acabamos de observar entonces un video, ¿verdad? Que es bastante elocuente, ¿verdad? Muchas cosas que no sabemos que están pasando abajo del suelo y que ahora pues podemos tener ya una idea clara de qué es lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, sin embargo, este video es una traducción al español de una producción que se hizo en Holanda. Entonces, cualquiera podría decir, sí, porque allá son otras condiciones, ahí es otro tipo de tecnología, allá es diferente, aquí en Latinoamérica eso no funciona, o cualquier excusa que podamos dar, ¿verdad? Porque realmente día a día escuchamos ese tipo de comentarios respecto a la resistencia para siquiera evaluar en nuestros campos estas alternativas.
Entonces, ahorita voy a compartirles una experiencia que se ha tenido pues, aquí cerca, ¿verdad? Aquí en nuestro hermano país vecino, en México, en el cultivo de papaya, con una empresa que son exportadores y que yo los conocí hace casi 2 años. Ellos ya tenían desde la dirección de la empresa y todo el equipo ya estaba como metido en encontrar estas alternativas. Habían ya tenido algunas experiencias positivas y muchas otras experiencias negativas. Sin embargo, le siguieron y ahora pues... A mí me da mucho gusto ver cómo han avanzado y cada vez son más las victorias, ¿verdad? Siguen aprendiendo, o sea, aprendo de ellos que a la primera pues no abandonaron la ilusión de tener una agricultura más saludable. Entonces, a continuación les voy a presentar un pequeño video que me compartió el ingeniero Diego Ureña. Él es costarricense, pero trabaja ahí en México en una empresa que ahorita... van a escuchar. Muy buenos días, muy buenas tardes a los asistentes a la conferencia del ingeniero Ronald Lima. Mi nombre es Diego Ureña Solís, nos encontramos en Veracruz, México. Somos productores de semilla de papaya, papaya fresca y comercializadores de fruta en los Estados Unidos y México. Actualmente estamos haciendo una siembra con un método de cero labranza, además de implementar una rotación de cultivo y una cobertura de suelo. Una cobertura vegetal en lo que es las camas de siembra. Actualmente estamos sembrando y estamos haciendo en el drench de aplicación o de siembra una inoculación de un complejo de rizobacterias, micorrizas, tricodermas, que nos van a ayudar a establecer mejor la plantación, a protegerla de las enfermedades, de las plagas. Aquí podemos ver los restos del cultivo anterior y el método de protección de suelo que estamos implementando. Es un poco lo que es el área de siembra. Aquí estamos sembrando 28 hectáreas bajo este modelo de agricultura, pues ya no convencional, más orgánica, más sustentable. Pura vida, saludos, muy buenas tardes. Bueno, como pudimos observar un poco la experiencia, en 30 segundos resumió los 8 o 10 minutos del video anterior. Podemos observar entonces que sí es viable una agricultura cero labranza, con cobertura, en vez de tener el suelo desnudo, ¿verdad? Sin malezas, con aportes de microorganismos benéficos. Y pues si ellos han llegado hasta ese punto es porque han tenido la experiencia anteriormente y, como les digo, positivas y negativas, y han logrado pues ya establecer, y ellos siguen para adelante, ¿verdad? Yo creo que es un buen ejemplo de lo que se puede llegar a lograr para restablecer el equilibrio. Y a ellos de primera mano, ahora cada problema que encuentran, la primera mano es buscar alternativas biológicas, orgánicas, para, a pesar de que ellos están en un mercado convencional, ¿verdad? Van enfocados hacia una agricultura orgánica, tienen muchas certificaciones de calidad, tienen que cumplir grandes estándares de calidad, llegar a altos rendimientos, clientes exigentes en Estados Unidos y en México también, y a pesar de eso, pues... digamos, se la están jugando, pero le están apostando al gallo ganador, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar con la presentación después de haber escuchado esta experiencia positiva, ¿verdad? Vamos a escuchar varias
durante el transcurso de la charla. Entonces, ahorita podemos llegar a esta conclusión, ¿verdad? La diversidad de los microorganismos en el suelo son el soporte de la vida en el planeta. Enlazan la atmósfera, la planta y el suelo. Entonces, no podemos coincidir una agricultura sin el uso de microorganismos benéficos, ¿verdad? Y entonces, hablando del control biológico, podemos decir que es una actividad en la que se manipulan las poblaciones de los microorganismos benéficos o sus metabolitos secundarios para reducir las poblaciones de fitopatógenos. Recuerdan que es un metabolito secundario, ¿verdad? En este caso, allá poníamos el ejemplo en las plantas, pero en el caso de los microorganismos también generan metabolitos secundarios que pueden ser antibióticos, ¿verdad? Para reducir esas poblaciones de fitopatógenos. Y lo que es interesante es que, como dice este concepto, reducir las poblaciones de fitopatógenos, no estamos diciendo eliminarlas al completo, ¿verdad? Sino reducirlas hasta un nivel mínimo en el que no nos cause ningún daño a la planta, ¿verdad? A nuestro cultivo. Cuando hablamos de manipular esas poblaciones de benéficos, tenemos que tener en cuenta estas condiciones. La primera es que si vamos a utilizar un producto comercial, la estabilidad del microorganismo tiene que darse dentro del producto comercial, ¿verdad? ¿En qué momento lo vamos a introducir al campo, ¿verdad? Antes, de preferencia, ¿verdad? Tiene que ser antes del establecimiento. Sin embargo, ya cuando los cultivos están establecidos, también se pueden hacer las aplicaciones, ¿verdad? ¿Qué cantidad de inóculo tenemos, tanto de patógenos como de cuánto inóculo queremos incorporar en el suelo? Es algo que tenemos que tener claro como parte del manejo, ¿verdad? No va a haber una receta, sino que tenemos que evaluar caso por caso, campo por campo, cuál es la dosis ideal para economizar los recursos, pero también especialmente para tener asegurado que nos va a funcionar. ¿Cuál es la fase fisiológica adecuada para incorporarlo, ¿verdad? ¿Cuál es la secuencia de introducción de microorganismos benéficos, ¿verdad? Para asegurar que no va a haber antagonismo entre ellos, ¿verdad? Entonces también tenemos que el establecimiento de los microorganismos benéficos se va a dar si se cumplen las anteriores condiciones. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Una estrategia que se utiliza actualmente, pues ya no el bromuro de metilo, sino algunas otras alternativas para desinfección de suelos utilizando biocidas, ¿verdad? Biocidas significa que se va a llevar todo lo que tenga vida, ¿verdad? Entonces, incluyendo hongos benéficos, bacterias benéficas, nematodos benéficos, ¿verdad? Entonces, y lógicamente, pues el objetivo es bajar las poblaciones o reducir las poblaciones de los fitopatógenos que nos van a causar enfermedades. Entonces, podemos ver del lado izquierdo cómo hay, por ejemplo, ahí está como en un zoom, ¿verdad? Está ampliado un área para que podamos observar la cantidad de microorganismos que pueden haber en el estrato superior de 35 centímetros, el suelo, y hasta un metro, ¿verdad? Hay microorganismos, y ahí hay microorganismos benéficos, y hay microorganismos patógenos. Sin embargo, la aplicación de estos desinfectantes pueden penetrar incluso hasta un máximo de 35 centímetros. Como vemos del lado derecho, ¿verdad? Sí se redujeron las poblaciones, pero todavía quedan en existencia, o sea, realmente tampoco es que se esterilice el suelo, por muchas otras factores, pero como podemos ver ahora, incluso hasta cuando nos lavamos las manos con jabón, alcohol, se dice, elimina hasta el 99.9 de los microorganismos, ¿verdad? Entonces, tampoco ni siquiera hay que son condiciones más controladas, se puede obtener un 100%. Entonces, se puede hablar de una reducción del 75% de los microorganismos al hacer una aplicación con desinfectante. Sin embargo, como podemos ver a la hora de la siembra y el establecimiento, hay señales químicas que mandan las raíces y los microorganismos que están en la fase inferior a 35 centímetros o menos, ¿verdad? Van a poder subir
y van a poder colonizar y atacar nuestras raíces. Eso es en el entendido que sabemos que también muchas veces podemos haber esterilizado el suelo, pero en los pilones, ¿verdad?, o en los cepellones, en las plántulas que se van a sembrar, o en la semilla que se va a sembrar, o en las herramientas que vamos a usar para la siembra, pueden haber contaminantes. Las personas que van a hacer la siembra pueden también contaminar el suelo en ese momento. Y en ese momento ya la aplicación que se hizo anteriormente con los desinfectantes ya no tiene ningún caso porque ya no va a tener efecto. Entonces vemos que la planta queda desprotegida y es susceptible a poder enfermarse. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que colonizar con benéficos, hay que ganarles, anticiparse en la batalla a los patógenos, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de acción de estos microorganismos benéficos? Pero primero quería explicarles lo primero que tenemos que hacer para poder desarrollar un programa de recuperación de suelos. Lo primero que tenemos que hacer es un diagnóstico de laboratorio. En otros países no se coincide la agricultura si no se tiene un análisis de laboratorio. Nuestros agricultores y también incluso muchas empresas no usan esa herramienta de contar con un respaldo, de tener un análisis ni siquiera de fertilidad, o muchas veces sí se tiene el de fertilidad, pero no el microbiológico, ¿verdad?, o el fitopatológico. Y también, lamentablemente, son pocos los laboratorios que nos indican no solo cuántos fitopatógenos hay, pero son pocos los que nos puedan indicar cuál es la concentración o cuántas unidades formadoras de colonia hay. O sea, muchas veces los análisis solo son cualitativos, ¿verdad? Dicen qué es lo que hay, pero no dicen cuánto es lo que hay. Y muchas veces para tomar decisiones necesitamos saber cuánto es lo que hay. Entonces tenemos que buscar laboratorios que nos indiquen cuánto del fitopatógeno está presente. Y además, el laboratorio nos tiene que indicar qué benéficos tenemos en el suelo y en qué cantidad, porque ahí nos puede dar, por ejemplo, si yo recibo un análisis tengo que tomar unas decisiones para implementar en un cultivo, y el análisis que mandé al laboratorio solo me dice fusarium y me dice fitium, y yo no sé realmente cuánto hay de fusarium ni cuánto hay de fitium, pero tampoco sé si hay tricodermas, si hay bacilos que puedan tener en mayor cantidad y que tengan suprimidas a esas poblaciones de los fitopatógenos. Esa es la importancia de un diagnóstico, de un diagnóstico completo. Entonces, esa es una sugerencia para que se apoyen con ese tipo de análisis, porque lo primero al ver que tenemos fusarium y que tenemos fitium o fitóptora, y decimos, ese es mi cultivo, el cultivo que voy a sembrar es susceptible a estos fitopatógenos, me va a causar una enfermedad, entonces voy a hacer una desinfección. Pero ¿qué pasa si es cierto, había, pero en cantidades mínimas? Y había una gran cantidad de microorganismos benéficos en ese suelo, y de todas maneras nosotros hicimos la desinfección, y lamentablemente entonces matamos muchos de los microorganismos que nos iban a causar un beneficio a nuestro cultivo. Entonces, esa es la importancia de poder tener un diagnóstico. Después del diagnóstico, pasamos entonces a la desinfección, ¿verdad? Hay alternativas orgánicas para reducir drásticamente la cantidad de fitopatógenos sin dañar las poblaciones de benéficos, ¿verdad? Posteriormente, que ya se hizo la desinfección, podemos incorporar a nuestro suelo, como decía, en una secuencia ordenada y lógica, viendo qué microorganismos son compatibles y pudiendo hacer mezclas, ¿verdad?, haciendo consorcios y aplicándolos al suelo para colonizarlos, ¿verdad? Ideal también que la planta que vamos a sembrar, la semilla, la colonicemos con benéficos, o si viene de una de un vivero, de una planta, de una pilonera, pues también ahí pueden hacerse aplicaciones de microorganismos benéficos para que las raíces ya vengan colonizadas, ¿verdad? Muchas veces también tenemos que saber que esos microorganismos
necesitan nutrición, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar alternativas que sean fuente de aminoácidos de origen animal o vegetal y poderle hacer la mezcla en la cantidad necesaria para que esos microorganismos que vamos a incorporar ya vayan nutridos y entonces ya se establecen mucho más rápido en el ambiente, ¿verdad? En el suelo en este caso. Entonces, hablando de los mecanismos de acción de los microorganismos benéficos, tenemos que hay varios mecanismos de acción, entre ellos tenemos la competencia por espacio, ¿verdad? Sabemos y por nutrientes, la antibiosis, ¿verdad? Que es pues, debido a la producción de metabolitos secundarios. También hay inactivación de enzimas del agente patógeno, modificación de las condiciones ambientales, producción de las sustancias promotoras de crecimiento vegetal y micoparasitismo. Y a continuación vamos a describirla, ¿verdad? La competencia por espacio y nutrientes, ¿verdad? Ha sido considerada uno de los mecanismos clásicos del biocontrol de los microorganismos benéficos. Tienen una tasa rápida de desarrollo, lo que hace que sea un fuerte competidor por espacio a la hora de colonizar la rizósfera. La rizósfera es el área que está más cercana entre la raíz y el suelo, ¿verdad? Por otra parte, tienen una capacidad superior de movilizarse y tomar los nutrientes del suelo, siendo muy versátiles para utilizar sustratos como fuente de carbono y nitrógeno, lo que permite colonizar un medio rápidamente, evitando la proliferación de otros microorganismos en el mismo hábitat. Entonces, tenemos aquí dos imágenes, ¿verdad?, de la misma caja Tetri, una 48 horas después de haberse sembrado, 40 horas después de haberse sembrado tricoderma y rizopus, y ahí podemos ver en el lado izquierdo el tricoderma, al lado derecho el rizopus, y empezamos a ver cómo empiezan a competir por espacio. Pero vemos que dos meses después, el tricoderma se terminó con el rizopus, ¿verdad? Entonces, ese solo es un ejemplo de lo que vamos a ver que sucede en el suelo, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ver, por eso es que los microorganismos benéficos realmente son una buena herramienta, y lo podemos ver. La antibiosis, ¿verdad? Hablando de metabolitos secundarios, hablamos que los microorganismos benéficos tienen la capacidad de producir compuestos orgánicos volátiles o no volátiles, que son los metabolitos secundarios, que juegan un papel importante inhibiendo el crecimiento y el desarrollo de los microorganismos fitopatógenos. Ahí tenemos una foto, ¿verdad? Perdón, es un dibujo donde vemos el sistema radicular, o sea, la raíz de la plantita, y pensemos que los óvalos azules son las, en este caso, digamos, bacterias que están cubriendo la raíz. Y las estrellitas azules son los antibióticos que ya se están liberando y que a la hora que se acerque un fitopatógeno lo va a degradar, ¿verdad? Entonces, y eso es, por eso es muy mucho la importancia de colonizar a tiempo, si es posible inocular la semilla y si es posible en vivero también inocular, para que cuando lleguen al campo ya... ya la raíz, digamos, ya esté blindada y ya empiecen los microorganismos a producir esos metabolitos, ¿verdad? En este caso los antibióticos, para evitar que haya una infección causada por fitopatógenos. El parasitismo, ¿verdad? Es un proceso complejo de la interacción de los benéficos y los fitopatógenos que ocurren en cuatro etapas. Primero, el reconocimiento, la adhesión, el enrollamiento y la producción de enzimas que degradan las paredes celulares del patógeno y posibilitan la penetración del microorganismo benéfico, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver en las imágenes, ¿verdad? Cochonia parasitando huevos y hembras de los nematos, de hembra de nemato, ¿verdad? Melodiofine. Podemos ver el parasitismo que sucede, ¿verdad? Y que no es a simple vista, sino, pues como hablamos, son con microscopio se pueden observar. Y abajo podemos ver otro nemato, ¿verdad? Y cómo ha estado parasitado por otro hongo. Aquí se puede observar, ¿verdad? Cómo se ejerce eso que pasa bajo el suelo y que al final mantiene nuestro suelo limpio.
¿verdad? Lo interesante de estas herramientas es que si les damos las condiciones en el suelo, esas se van a reproducir los benéficos, van a colonizar y van a prevenir nuevas infecciones. Al contrario de las aplicaciones de químicos que tengan un periodo de control de 15, 20, 30 días y después nuestro suelo vuelve a quedar sin nada que lo defienda de los ataques de los fitopatógenos. Entonces, esa es la importancia de los microorganismos benéficos que se establecen en el suelo y después ya se convierten, como decimos nosotros, en un ejército que va a estar cuidando las raíces de nuestros cultivos. También inducen la resistencia, ¿verdad? Ese es otro de los mecanismos de acción de los microorganismos benéficos. Y lo anterior puede explicarse por la inhibición de los patógenos de menores, ¿verdad? Los fitopatógenos, y la producción de factores que estimulan el crecimiento en la planta, lo que vimos en el video, ¿verdad? Y favorecen la toma de nutrientes. Entonces, una planta más sana, porque tiene microorganismos benéficos en la raíz, también va a tener más respuesta, ¿verdad? Como dice ahí, mecanismo de defensa tempranos, como la respuesta insensible y el fortalecimiento de la pared celular. Entonces, pues eso nos hace que al final de cuentas tengamos un cultivo más sano, no solo en las raíces, sino también en el follaje, flores y frutas, ¿verdad? Por la actividad de los mecanismos de defensa propios de la planta. Entonces, sin embargo, yo sé que muchos, ahorita no puedo leer el chat, ¿verdad? Porque tengo compartiendo la pantalla, y después en las fases de preguntas, tal vez alguien pueda darnos alguna experiencia negativa que haya tenido, que no le haya funcionado. Entonces, uno de los factores que puede reducir la efectividad del control con microorganismos benéficos, tenemos lo primero, un mal diagnóstico. Primero, porque no usamos la herramienta del análisis de laboratorio. Y muchas veces nos hemos encontrado que dicen, mira, fíjate que tengo un problema de bactérias y estoy echando bactericida, y llegamos y el problema eran hongos. Entonces, los bactericidas que están aplicando no le están haciendo absolutamente nada al hongo. Viceversa, muchas veces también dicen, fíjate que tengo un hongo y el hongo me está, entonces estoy echando fungicidas y no me está funcionando. Y el problema era una bacteria, ¿verdad? Incluso hemos visto lugares donde creen que es virus y al final era una bacteria. Entonces, primero, pues un mal diagnóstico. Si nosotros consideramos que tengo un hongo y entonces voy a echar un microorganismo que controla hongos y el problema no era un hongo, entonces no va a haber ningún efecto, ¿verdad? Entonces, lo primero que puede limitar es tener un mal diagnóstico. Segundo, si tenemos ya el diagnóstico, la cantidad del inóculo, tanto tenemos que conocer cuánto es lo que hay del patógeno y cuánto es lo que debemos entonces nosotros incorporarle, ¿verdad? Para poder tener un equilibrio. Si no hicimos buena nuestra aplicación en cantidad de inóculo, entonces también vamos a tener un resultado negativo. Otro es la inestabilidad del producto comercial. Entonces, algunos productos necesitan condiciones muy específicas para su almacenamiento y su transporte. Y si no se cumplen esas, pues se puede degradar. Entonces, eso baja la efectividad. Una de esas es la baja concentración del producto comercial. Entonces, eso nos puede dar, reducir la efectividad. La poca viabilidad del microorganismo también, ¿verdad? Por el tiempo de almacenamiento, las condiciones que fue almacenado, también puede darnos poca viabilidad, poca capacidad de colonizar. Y muchas veces, o realmente son pocas las personas que piensan en que los microorganismos benéficos que vamos a incorporar en el suelo necesitan también nutrición. Por supuesto, en el suelo los microorganismos van a encontrar esos nutrientes que buscan, pero si nosotros los mandamos ya al campo bien nutridos, ¿verdad? Como hablábamos, hay algunos productos a base de aminoácidos de origen animal o vegetal y se puedan hacer las incorporaciones juntas, entonces ahí es donde vamos a elevar la eficiencia de estas aplicaciones, ¿verdad? Entonces, pues estos mismos aminoácidos también van a nutrir las plantas, ¿verdad? Pero el objetivo en ese momento va a ser que lo aprovechen mejor los microorganismos, ¿verdad?
Y también el momento, si se aplica en un momento inoportuno de la aplicación, pues definitivamente, pues poco vamos a poder hacer al respecto, ¿verdad? Sabemos que tiene que ser muy preventivo, ¿verdad? La agricultura en general, no solo la agricultura orgánica, la agricultura convencional, debe ser también preventiva, de lo contrario, podemos andar apagando fuegos y elevar los costos y muchas veces perder también las cosechas, ¿verdad? Muchas veces también lo que puede reducir la efectividad de los microorganismos benéficos es la incompatibilidad con otros insumos, ¿verdad? Muchas veces, bueno, hemos observado, incluso aquí cerca, sí, cerca, en esta región, que se aplica tricoderma, pero se quiere mandar en el sistema de riego junto con fertilizantes como urea, el mismo día, al mismo momento, mezclado en el tanque. Entonces, eso sí realmente sabemos que no es posible, es un microorganismo vivo que necesita condiciones para poder aplicarle. Muchas veces, necesito controlar el pH para la aplicación. Sí, cuando, y entonces la gente realmente eso a veces no le gusta, pero cuando van a hacer una aplicación de un químico y la etiqueta dice que tiene que ser con un agua, con un pH de 5 o de 6, entonces hacemos la enmienda en el agua para que llegue a ese pH que necesitamos. ¿Cuánto más un microorganismo benéfico necesita condiciones para poder hacer la aplicación? Pero no es algo del otro mundo, ¿verdad? No es algo que no lo hayamos hecho con otro tipo de insumos. Entonces sí tenemos que saber que si hicimos una aplicación de estos benéficos, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar para hacer las aplicaciones de otros tipos de insumos, ¿verdad? Siempre hay una manera de poder hacerlo sin comprometer los rendimientos de nuestras plantaciones. Entonces, ahorita quiero entrar a un momento en el que voy a hacer compartir algunas de las experiencias que lo van a hablar los mismos agricultores, los mismos productores, los mismos empresarios, que son los que al final de cuentas el patrimonio de ellos está en ese suelo. Y ellos son los que han entonces visto la necesidad de empezar a cuidarlo, empezar a nutrirlo, porque en ciclos anteriores empezaron a tener más problemas de problemas de hongos y subir los costos en fungicidas, ¿verdad? Y debido a ello han empezado a buscar esas alternativas y yo creo que esos microorganismos llegaron al campo, están haciendo su trabajo y llegaron para quedarse. En los siguientes ciclos de cultivo que han estado haciendo estas personas, pues se han enfocado mucho en cuidar esos microorganismos, ¿verdad? Y pues están muy contentos, pero les voy a compartir entonces en este momento algunas de estas experiencias. Hola amigos, soy José Luis Zúñiga, soy un agrónomo del estado de Veracruz, en México, ya retirado, después de trabajar 35 años en pues, distintas instituciones, donde tuve la oportunidad de iniciarme como investigador del INIFAP. También tuve la oportunidad de ser el director general de Agricultura y Fitosanitaria del gobierno del estado de Veracruz. También soy fundador de la Comisión Nacional Forestal y tuve la oportunidad de ser el primer gerente regional para los estados de Veracruz y Puebla. Tuve también oportunidad de ser el delegado del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para los estados de Veracruz y Tabasco. Y en distintas actividades institucionales más, también en la parte gremial tuve la oportunidad de fundar y ser el primer presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos del Estado de Veracruz. Pero ya me encuentro pues, retirado de todas las actividades institucionales y gremiales, y ahora me dedico en cuerpo entero a mi ranchito, donde soy productor de papayas. Y les quiero comentar que hace un par de años tuve la oportunidad de conocer al ingeniero Ronald Lima, y gracias a su orientación, inicié un programa de recuperación de suelos en mi ranchito, y básicamente a partir de la inoculación de microorganismos benéficos, fundamentalmente hongos y bacterias,
principalmente tricoderma, también azotobacter, azospirillum, y también bacillus, hongos entomopatógenos también, como metarrhizium, como mauberia, lecanicillium. Y bueno, la verdad es que estoy muy contento, creo que ese es el camino para mejorar la producción agrícola, pues, de cualquier tierra. Yo estoy contento con lo que estoy haciendo en mi programa de recuperación de suelos. Voy a continuar, estoy en mi segundo año ya y la experiencia ha sido buena y vamos a seguir trabajando en ese sentido. Creo que lo que hemos hecho en el pasado, pues, ha sido saquear los suelos y ahora pues hay que devolverle una parte de lo que le hemos extraído y yo lo estoy haciendo, pues, con toda determinación en mi ranchito. Ojalá que tengan la oportunidad de conocernos por acá. Estamos en la zona central del estado de Veracruz, en la zona costera. Mi ranchito está ubicado muy cerca del puerto de Veracruz, en la zona costera del municipio de Actopan, muy cerca de un lugar muy conocido que se llama Cardel. Estoy muy cerquita de la playa. Y bueno, el ingeniero Ronald Lima conoce muy bien por acá. Ojalá que tengan oportunidad también de iniciar, como yo lo he hecho, un programa de recuperación de suelos a partir de organismos agrícolas. Les mando un fuerte abrazo a todos. Gracias. Y bueno, entonces acabamos de escuchar la experiencia de alguien que tiene 35 años en este tipo de negocios de la agricultura, ¿verdad? Y a pesar, pues, que ha estado también en investigación, en fundando la CONAFOR también, que es equivalente al INAV aquí en Guatemala, ¿verdad? Pues ahora ha estado empleando este tipo de microorganismos benéficos y pues ya oyeron su experiencia. Eso, pues, ya escuchamos dos experiencias en México, ahora vamos a escuchar una experiencia de éxito en el cultivo de sandía en el Valle de Salamá, ¿verdad?, con un productor guatemalteco. Muy buenos días. Muy buenos días, mi nombre es Carlos González. Somos productores de sandía y camote. Anteriormente estábamos trabajando con productos químicos para el control de plagas y enfermedades. Enfermedades de la sandía, especialmente de la raíz. Estábamos aplicando productos, por ejemplo, como el Banrot, que es un producto químico, y ahí nos pasamos a los productos orgánicos con muy buenos resultados. Estos productos son orgánicos, lo que ustedes están viendo, la sandía, todo el sandillán. Los resultados han sido muy buenos para hongos en el suelo. En el caso de los productos orgánicos como tricoderma, ustedes están viendo una plantación muy sana, y aparte de ser sana en el sentido de la plantación, sino es un producto muy sano para comerlo, porque es un producto orgánico. Muy buenos días, mi nombre es Carlos González, estamos en el Valle de Salamá, estamos en una plantación de camote. Esta producción de camote se está trasladando a Alemania e Inglaterra. Estábamos anteriormente trabajando con productos químicos, pero el peligro que hay con los residuos químicos que quedan en la fruta, en el producto, en el camote, en el tubérculo. Ahora nos pasamos a productos orgánicos. No es una plantación que la estamos vendiendo como productos orgánicos, sino así tradicionalmente, pero para el bienestar de la salud y para el bienestar nuestro, y para que esos países europeos son muy exigentes en los residuos químicos, especialmente
en los insecticidas. Esta plantación de camote es muy apetecida por los insectos y los sinfílidos, por los azúcares que contienen el tubérculo del camote. Nos pasamos a productos orgánicos. Aquí en esta plantación estamos usando Metarricium. El Metarricium no tiene ninguna También en esta producción de camote estamos usando la tricoderma para el control de hongos y el extracto de levadura también para el control de bacterias. O sea, si ustedes se dan cuenta, en esta producción de camote no se está usando ningún producto químico. Todo, el 100% es orgánico. Me refiero a controles de plagas y enfermedades. Ya solo los químicos se usan en abonos y fertilizantes y en algunas cosas, ¿no? Muy bien, entonces vimos ahí la experiencia de este agricultor, es un exportador, ¿verdad? Envía su producto a Europa y pues también para el consumo local. Y hemos visto pues entonces ha implementado la utilización de microorganismos benéficos con muy buenos resultados. La conciencia social que él tiene, ¿verdad?, de saber que está ayudando a prevenir la salud de las personas y de las personas que trabajan con él y de los consumidores, ¿verdad? Pues es aplaudible, ¿verdad? Y pues como vemos está contento con esas incorporaciones que ha hecho. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad?, cuando empezamos a hacer las evaluaciones, ¿verdad?, donde se inoculó y entonces, lógicamente, las raíces no tuvieron ningún ataque de fitopatógenos y se desarrollaron muy bien, ¿verdad?, porque también tenían pues los otros microorganismos benéficos que ayudan a solubilizar fósforo y a fijar nitrógeno, ¿verdad?, que también no los hemos mencionado porque ahorita estamos específicamente en temas de suelos contaminados con fitopatógenos, pero como parte de un programa de recuperación de suelos, también utilizamos esos microorganismos que ayudan a devolverle la fertilidad al suelo, ¿verdad? Podemos ver este ejemplo de esta evaluación que se hizo allá, ¿verdad? Y ahí tenemos los camotes yumbos que salen ahí a la hora de hacer las aplicaciones. Ahí está el ingeniero Manuel Morales, que trabaja también en temas de agricultura orgánica, promoviendo la agricultura orgánica, y pues ahí podemos ver los resultados que ha obtenido, ¿verdad? Entonces, aquí podemos haber observado, ahorita vamos a ver otro ejemplo, solo. Buen día, mi nombre es Luis Guzmán. Somos productores de ejotes y de radiquios libres de pesticidas en el área de Parramos, Chimaltenango. Hace algunos años, en esta finca teníamos problemas severos con el fusarium y otros hongos de suelo. Con el uso de los microorganismos, hemos logrado obtener mejores plantaciones. Como ustedes pueden observar, tenemos mejor floración, mejor cuaje de frutas y por ende una mejor producción. Esa experiencia es en la finca La Joya, conozco esa finca ahí en Parramos, Chimaltenango, en el altiplano, ¿verdad? Y como él menciona, ellos son productores de radiquios también. Y pues así conocimos nosotros, como vemos en cuando era agricultura convencional, ahí se sembró durante mucho tiempo arveja y el monocultivo de arveja al final de cuentas pues alteró el equilibrio y se produjo demasiado fusarium en esos campos. Se rotó con cultivos, hubieron problemas, sin embargo pues ya con la incorporación de microorganismos benéficos ya se puede ver cómo cambió, ¿verdad? Y cómo ahora pues ya los problemas son mínimos, ¿verdad? Han de haber, pero muy mínimos y muy manejables, ¿verdad?
Entonces esa es otra experiencia. Ahora vamos a ver el tema del manejo de los productos en viveros, ¿verdad? Hola a todos, mi nombre es Ángel Ibarra. Cuento con más de 20 años de experiencia en la producción de viveros forestales. Y hace 5 años aproximadamente iniciamos con la incorporación de organismos benéficos a nuestros viveros, con lo que hemos logrado sacar las plantas en menos tiempo, con mayor sistema radicular, con más consistencia, y hemos obtenido prendimientos arriba del 97% en campo por la protección que lleva las raíces y la aclimatación de la planta antes de llevarla a los sitios de establecimiento. Hola a todos, mi nombre es Ángel Ibarra, pertenezco a Acción Forestal Integral, AFIN S.A. Estamos en una plantación de año 7 meses de meliáceas en combinación con melina. Hace ya varios años desde los viveros estamos inoculando organismos benéficos con los que hemos logrado plantas vigorosas, sanas. Hemos logrado prendimientos arriba del 97%. Como pueden observar, esta caoba está arriba de los 3.5 metros, casi llegando a los 4 metros en año 7 meses, con un tallo bastante grueso, un fuste bastante grueso, y con una sanidad total desde la raíz hasta el ápice de la planta. Los programas de organismos benéficos se han ido incorporando, como les platicaba, desde el vivero para mantener rendimientos altos, protegidos de fusarium, que es uno de los hongos que más ataca principalmente a las especies forestales. Tenemos también programas que se incorporaron a la plantación para el control de Ipsifila grandel o el barrenador de las meliáceas, con lo que hemos tenido muy buenos resultados. Realmente la incorporación de organismos benéficos ha venido a ser una solución para el establecimiento de plantaciones forestales técnicamente. Muy buenas tardes, les saluda David Moleta, me dedico a proyectos forestales en el departamento Petén desde hace aproximadamente 5 años. Estoy utilizando productos biológicos para recuperar suelos muy dañados que fueron trabajados con productos sintéticos, los cuales dañaron los microorganismos, materias orgánicas y minerales. Los resultados de los suelos se empezaron a ver un año después de estar utilizando dichos productos. Ahora, en cuestión de los cultivos, los resultados se ven antes de los 3 meses después de la primera aplicación. Un resultado muy beneficioso, tanto por la cantidad como en la calidad. En mi experiencia, he comprobado un desarrollo rápido en los radiculares y microradiculares, permitiendo a la planta aprovechar al 100% de todo organismo nutritivo, limitando entonces un gasto extra en abono y otros productos curativos. Este resultado en campo empieza en el vivero, con pilones inoculados, y los resultados obtenidos en reforestación son efectivos, realmente, evitando invasión de bacterias y hongos negativos, perjudicando el crecimiento del árbol. Muchos se acercan y me preguntan por qué utilizar lo biológico, si la inversión es demasiado costosa, según ellos. Mi respuesta es: a mediano y largo plazo sale más barato el tratamiento biológico, teniendo en cuenta una buena población bacteriana y de hongos positivos, cuidando la plantación con materias vivas que no dejarán de reproducirse si y solamente si no le mezclamos molécula sintética. Les agradezco y les mando saludos. Adiós. Bueno, por cuestiones de tiempo ya no presenté, ahí estaba la experiencia de Ángel Ibarra, tantos años produciendo pilones y pues ahora produce con mucha calidad, y la experiencia de David Molet también, es francés, por si no escucharon el acento, ¿verdad? Y pues ha estado utilizando microorganismos benéficos como buenos resultados también en forestales.
También a título personal, ¿verdad? Quiero compartirle la experiencia que tuvimos en el caso de éxito en producción de mango aquí en Zacapa. Se hicieron incorporaciones, arbolitos que no habían floreado, pues se logró, se sincronizó la floración en noviembre del año pasado y empezamos a producir a finales de enero, principios de febrero, y se obtuvieron muy buenos precios en la comercialización, ¿verdad? Y terminamos la cosecha justo a tiempo cuando los mercados se complicaron por este tema del COVID. Entonces consideramos que haber hecho las aplicaciones de microorganismos benéficos, pues nos ayudaron, como digo, a estimular la planta y a tener esa producción en el momento que era más adecuado para nosotros como productores y comercializadores. Entonces, como pueden ver, se expusimos una diversidad de casos de éxito, exportadores, ¿verdad? Exportadores a Estados Unidos, exportadores a países de Europa, productores para el mercado local, profesionales, agricultores, diferentes condiciones ambientales como las del altiplano, donde los microorganismos han funcionado muy bien, otras en el corredor seco, ¿verdad?, donde también ha funcionado muy bien, en cultivos de ciclo corto, como lo pudimos ver, como fueron los ejotes, los radiquios, las sandías, que son de ciclo corto, porque se puede creer que en ciclos cortos no se ven los efectos, y sí se ven desde la primera aplicación, ¿verdad? En el primer ciclo se ven los efectos positivos. En cultivos perennes o semiperennes, también como la papaya, que son más largos, ¿verdad? Porque a veces, tal vez en ciclos cortos sí, pero en ciclos semiperennes no. Y hemos visto experiencias positivas en papaya, y no digamos en forestales, ¿verdad? Donde vamos a decir, ¿cómo le va a invertir tanto dinero si lo voy a recuperar hasta dentro de 20 años, ¿verdad? Y al final de cuentas estamos viendo que sí, efectivamente, sí se vuelve muy rentable la incorporación de microorganismos benéficos. Vimos también diversidad de cultivos en los cuales se utilizan, ¿verdad?, como hortalizas, frutales y forestales. Entonces, podemos ver que la diversidad de casos de éxito, sin importar si el productor tiene doctorado, el productor es profesional, si el productor no tiene un grado de licenciatura, no importa, ¿verdad? Si los agricultores son para el mercado local, o si son agricultura convencional, o si son certificados orgánicos, no importa, de todas maneras funcionan si se siguen las recomendaciones. Y ya vimos que en condiciones como altiplano, corredor seco, pues también. Entonces, podemos ver que realmente hay una diversidad de condiciones en las cuales hay casos de éxito, ¿verdad? Entonces, en este momento yo creo que ha llegado la fase de preguntas. Si hubieran algunas preguntas, pues aquí estamos pues con mucho gusto. Ingeniero, muy buenas tardes. Un gusto saludarlo. Sí. Viene con una pregunta. ¿Qué tipo de organismos benéficos serían los ideales para la producción en vivero de plantas como la caoba y rosul? Sí, como pudimos ver ahí un ejemplo de una experiencia de éxito ahí del compañero Ángel Ibarra, ahí se está empezando desde que se coloca la semilla, ¿verdad? Se coloca tricoderma para evitar que le entren hongos como el fusarium, pero también se estimula las raíces con Azotobacter, Azospirillum, ¿verdad?, para fijación de nitrógeno, solubilización de fósforo, y también se aplica Bacillus subtilis. Al final es un proceso, ¿verdad?, durante unos 3-4 meses que dura el enraizamiento, se hacen aplicaciones, ¿verdad?, como hacíamos en la secuencia, se vienen a hacer, como digo, parte de un programa, también se nutren esos microorganismos. Y como podemos ver, ahí se mencionaban, ¿verdad?, casos de 97% de rendimiento en campo y sacarlo en menos tiempo y plantas muy vigorosas. Estoy viendo aquí en el chat, ¿verdad?
una pregunta que decía cómo se pueden obtener conocimientos más extensos. Por supuesto, podemos compartirlos con mucho gusto. Podemos compartirlos, necesitamos un poquito más de tiempo, ¿verdad? Creo que esta, por ser la primera fase, tenía que ser conocimientos así muy generales, ¿verdad? A pesar de eso, nos excedimos en el tiempo, ¿verdad? Pero si hay oportunidad de tener otros temas más adelante, pues con mucho gusto vamos a estarlos compartiendo. Ingeniero, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Y buenas tardes para todos. Primeramente, como comentario personal, pues me parece bastante interesante, pues veo que es bastante extenso y cuesta un poquito como que resumirlo, ¿va? Está bastante importante el tema y yo quisiera, estoy interesado más bien en, yo sé que está enfocándose en los suelos, pero de igual manera a los suelos es necesario aplicarle materia orgánica. Entonces, estoy interesado en aprender un poquito más o enfocarme en aprovechar el estiércol de ganado para comercializarlo o bien utilizarlo para recuperar suelo de igual manera. Pero, según entiendo, con los microorganismos eficientes se acelera este proceso, ¿no? Entonces, sí. ¿Qué tan efectivo sería en este proceso? Bien, es necesario, si puedes hacer las incorporaciones y siempre acelerar, para poder acelerarlo, poder estar ventilando, ¿verdad? Es un proceso que te va a agilizar el que el material ya esté disponible para poderlo aplicar al suelo, ¿verdad? Porque ya esté incorporado y no haya ningún riesgo de daño a las raíces, porque cuando se aplica fresco, ¿verdad? Entonces, efectivamente, sí, esa incorporación puede ayudar. Sin embargo, al inicio, la temperatura que se obtiene cuando está en descomposición sí es muy alta. Entonces, sí tenemos que buscar microorganismos que puedan resistir esas temperaturas. Y como te digo, la ventilación también para bajar la temperatura también es muy importante. Muy bien, gracias. Disculpe. Y en sí. El caso de reducir las emisiones de gases, el amoníaco, todo esto, ¿del mismo estiércol? Sí, también. De hecho, hay productos comerciales ya. No los puedo mencionar ahorita, pero si puedes me escribís un correo, por ahí vamos a compartir. Claro. Te puedo remitir con quienes tienen esa línea, ¿verdad? Porque sí hemos observado muchas granjas que lo utilizan y reducen incluso los malos olores, ¿verdad? Fincas de porcinos que pasas por ahí y ni sabes que hay porcinos porque no están emanando esos gases que son con un olor tan desagradable, ¿verdad? Entonces, sí hay microorganismos benéficos que se incorporan en esas fincas para reducir esas emisiones de gases, ¿verdad? Excelente, gracias. Lo voy a molestar entonces en privado para que hablemos un poquito del tema. Le agradezco. Bien. Aquí quiero leer una que dice tipo de... Hola. ¿Sí? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, sí. Estoy en un área donde hay muchos frutales que están sufriendo mucho de rust, o sea, y conseguí un Bactilos subtilis, pero no sé qué otra cosa ponerle, porque me dice que todos los árboles frutales del área de frutales de semilla tienen este problema y que se reinfecta por la espora del hongo. ¿Hay algo además del Bacillus subtilis que pueda yo poner al árbol para nutrirlo o darle, ¿cómo le dicen? Darle más fortaleza al sistema inmune del árbol. Sí, efectivamente, vamos a empezar también, como decíamos, haciendo aplicaciones en el suelo, vamos a obtener un sistema más inmune, más fuerte de la planta. Si no queremos usar químicos, que creo que esa es su idea y la nuestra también, hay algunos extractos botánicos muy efectivos para el control de la roya. Entonces, lo que vamos a hacer con eso es hacer un reset, ¿verdad? Vamos a limpiar
de vamos a bajar el inóculo con estos extractos botánicos, orgánicos, y ya cuando tenemos bajas las poblaciones, entonces ahí podemos colonizar con benéficos para que actúen como preventivo, ¿verdad? Pero para curativo lo que necesitamos, pues digamos urgentemente, es hacer aplicaciones con extractos botánicos. Marla Ramírez preguntaba lo que dijo José Muñoz, ¿qué tipos de organismos benéficos se puede utilizar para establecer en plantaciones de café? Hablábamos, bueno, idealmente primero hacer un diagnóstico, ¿verdad? Un análisis para conocer qué fitopatógenos tenemos y en qué concentración, y en base a eso ver qué producto podemos aplicar y en qué concentración, ¿verdad? Eso es el programa que podría hacer, pero podemos hablar de manera general, como vimos, los tricodermas, los bacillus subtilis, los azotobacter, los spirillum, van a ayudar para prevenir enfermedades y para mejorar la nutrición. Preguntan qué laboratorios existen en Guatemala para fitopatógenos. José Manuel Delgado Caballeros. La Universidad de San Carlos tiene laboratorios de fitobiología, la Universidad, la Facultad de Agronomía, pero también hay laboratorios privados, ¿verdad? También en la Universidad del Valle, ellos también tienen el diagnóstico de microorganismos benéficos. Y pues voy a mencionar también, ¿verdad? Hay un laboratorio que se llama Agroexpertos, otro laboratorio que se llama Soluciones Analíticas, Enlaza, Ana Café, también tienen laboratorio, el CUNORI, el Centro Universitario de Oriente, es el que está en Chiquimula, también tiene servicio. El MAGA creo que también, el MAGA también tiene un laboratorio epidemiológico, ¿verdad? Y ahí se pueden llevar muestras para ver que, lo que no sé si ellos tienen el reporte de microorganismos benéficos o el análisis cuantitativo de los microorganismos que estén presentes, ya sea fitopatógenos o benéficos, ¿verdad? José Espinosa dice, si aún les permiten en ciertas cantidades de acuerdo al mercado exportar, por eso indiqué limitado, no prohibido. Sí, es cierto, hay algunas moléculas químicas que les permiten para exportar en cantidades limitadas, es cierto. Sin embargo, pues hay gente que ya no quiere correr esos riesgos, ¿verdad? Y no solo por no correr el riesgo, sino porque también cuidar la salud tanto de su familia, que es uno de sus principales de esos alimentos que ellos producen y de la población en general. Byron Fernández dice que hace años que lo instruí. ¿Quién distribuye el bromuro? Yo creo que en Guatemala ya no está disponible, ¿verdad? Yo creo que ya entró el acuerdo en el que ya no se puede comercializar, solo se puede consumir lo que compraron en años anteriores. Y Carlos Perdomo está en lo correcto, dice que la solución es incrementar los microorganismos benéficos para disminuir la población de microorganismos patógenos. Zona Villatoro, favor mandar el correo a los inscritos. Muy bien, entonces yo creo que si ya no tenemos más preguntas, en base a lo que escuchamos, creo que sí hay mucho interés en poder continuar estos temas, ¿verdad? Y pues claro, nosotros como Universidad de San Carlos, como Centro Universitario de Zacapa, pues estamos, como dice el lema de la Universidad de San Carlos, ir y enseñar a todos, y pues con mucho gusto podemos seguir compartiendo estas experiencias. Para la producción de pilones, dice Luis Manuel Sánchez,
Los pilones, si quieres producir producciones de calidad, pilones de calidad con buen rendimiento en campo, te recomiendo que utilices tricoderma, que nutras la tricoderma que vas a aplicar, también que lo combines con Bacillus subtilis y Azotobacter y Azospirillum, son microorganismos que te van a ayudar a estimular la producción de pelos absorbentes. El enraizamiento en general y aprovechar de mejor manera los fertilizantes que la pongas, y vas a reducir el tiempo en el que tengas ya el pilón listo para campo. Víctor Villalta dice: muchas felicidades, buena exposición, una alternativa para la producción agropecuaria. Gracias, Víctor. Y yo creo que vamos a dar por entonces por finalizada la presentación. Ingeniero, ¿sí? Buenas tardes. Tengo una pregunta, ¿sí? Algo personal. Fíjese que yo tengo una producción de gallinas ponedoras. Sí. Entonces yo quisiera saber qué microorganismos benéficos se pueden utilizar para reducir el amoníaco de las camas. O sea, si puedo, no sé, si aplicar directamente algún microorganismo para así reducir el estrés por la emisión de estos gases. Es cierto, sí, hay microorganismos. Si gusta, me escribe un correo más tardecito, rlima@pureza.com.gt. Puedo hacerle llegar las recomendaciones y el contacto de quién es quien lo distribuye. ¿En qué área está usted? Aquí en Zacapa. En Zacapa, sí. Yo conozco, hay un amigo, un colega que lo está usando efectivamente aquí en Zacapa. En su producción de porcinos y con muy buenos resultados. Entonces le voy a pasar el contacto para que le puedan proveer. Ingeniero, yo tengo una duda. Ah, muy bien, muchas gracias. Cuando usan el método de cobertura vegetal en una plantación, cuando se les hace presencia de maleza, ¿usan tipo químico como herbicidas o usan otro método para eliminar eso? Fíjate que los cultivos de frutales, me dijiste, ¿verdad? Sí, sí, lamentablemente, actualmente todavía no hay otras alternativas como orgánicas. Ya se están formulando, ya se están registrando en Guatemala alternativas orgánicas para el control de malezas. Pero definitivamente en forestales y más que todo aquí en estas condiciones es necesario tener cobertura para tener un reciclaje de nutrientes para evitar la erosión si estás depende de la topografía que tengas y para el aprovechamiento del agua. Sí es importante mantener las coberturas. Entonces, si no quieres usar químicos, pues en este momento tendría que hacerse manual, ¿verdad? Ah, ok, muchas gracias. De nada. Paola Grijalva dice: para los árboles frutales de mango, que se puede aplicar, esto ya, que la fruta es que es súper dañada. Bueno, lo primero que hay que saber es qué es lo que está dañando la fruta, ¿verdad? Porque puede ser un hongo, ¿verdad? Buenas noches, Ronald. Sí, buenas noches. Eso lo va a terminar con Paola Grijalva. También hay una plaga que se llama trips, que daña cuando después de la floración y se empieza la formación de la fruta, y entonces ahí raspa, y después cuando crece la fruta, entonces está muy dañada. Entonces sí, lo primero que hay que saber, ¿qué es lo que está haciendo ese daño? Como hablamos, ¿verdad? Para que sea eficiente una recomendación, primero tenemos que saber efectivamente qué es lo que lo está causando. Adelante, Byron. Sí, buenas noches, Ronald. Te saluda Byron Fernández, ¿cómo estás? Bien, gracias, Byron. Fíjate que yo... Gracias, igualmente. Fíjate que yo tengo una consulta con respecto, bueno, el problema que yo manejo son nemátodos, porque vos sabes de que la zona que estoy es pura cafetalera, ¿verdad? Entonces, ¿qué organismos me recomendás para poder controlar? Porque definitivamente algo químico, ya he probado muchos y no se controla, ¿verdad? Sí, fíjate que sí hay productos comerciales a base, en Guatemala, ¿verdad?, a base de microorganismos benéficos que son muy eficientes, ¿verdad? Entonces, pues, por supuesto, te podemos hacer la recomendación.
Dice en la presentación, expliqué, incluso había unos nematos que están siendo parasitados en las imágenes, y entonces sí hay alternativas microbiológicas para hacer ese control, ¿verdad? Por ejemplo, con pochonia, ¿verdad? Es una de los microorganismos benéficos que se pueden utilizar. Ah, está bien, gracias. Entonces yo me voy a comunicar con tu persona y todo para que me digas bien. Gracias, ¿oíste? Muy bien, gracias, Byron. Fernando José Pasos dice, muchas gracias, bastante detallada y genera mucho interés. Muy bien, Fernando, y creo que eso nos va a motivar como equipo, ¿verdad?, de investigación a seguir dando estos temas. Como hablábamos, tal vez no son temas nuevos, son temas que ya se hacen en otros lugares, o tal vez nuestro mismo vecino lo está haciendo, pero lo que queremos es que sea evaluado también en otras condiciones, ¿verdad? Y pues poder, si es necesario, pues apoyar estos tipos de investigaciones para poder hacer una agricultura más amigable. Dice José Espinosa, ¿los microorganismos deben ser aislados del área o hay riesgo de aplicar microorganismos en otras latitudes? Los microorganismos realmente los que estamos utilizando son microorganismos que realmente los suelos los han tenido siempre. Si vamos a evaluar suelos vírgenes, digamos, vamos a encontrar esos microorganismos ahí. Sin embargo, pues las aplicaciones de fertilizantes químicos, las aplicaciones de fungicidas los han reducido hasta cantidades mínimas o casi que no se pueden determinar que hay presencia. Entonces, por eso necesitamos incorporarlos para restablecer. Entonces, no hay ningún riesgo, ¿verdad? Como te digo, son productos naturales que realmente los suelos, si hacemos los análisis, hay suelos que lo tienen de esos microorganismos nativos del área, ¿verdad? Jorge Stitus, bendiciones y éxitos. Gracias, estimado colega. Entonces, yo creo que nos vamos despidiendo, ¿verdad? Gracias a todos por su atención. Y como les digo, pues estén pendientes de la página del CUNSAC en Facebook para poder estar pendientes de qué otras capacitaciones van a estar dando los otros compañeros, ¿verdad? O las otras capacitaciones que vengan a complementar esta. Y pues de mi parte, gracias por su atención, ¿verdad? Gracias por participar y pues esperamos que de algo o de mucho haya servido. Entonces, solo para finalizar, pues entonces voy a dejar aquí mis datos de contacto por si hubo alguna duda que no se pudo haber quedado resuelta. Aquí me pueden contactar, ahí está mi número de teléfono o mi correo electrónico, y pues ahí vamos a estar a la orden cualquier duda, ¿verdad? Por mi parte, pues es todo. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, ingeniero. Le agradecemos toda la cordialidad que tuvo para esta actividad. Y sí, tal y como usted dice, pues vamos a estar a la espera de organizar otras actividades como esta. E invitamos a todos nuestros participantes a que nos sigan en la página de posgrado, que es donde estamos publicando este tipo de actividades. Así que muchas gracias y que pasen ustedes feliz noche. Muchas gracias.